Señor, abre mi labio. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Primogénito, que hizo aparecer ante tus ojos y enalteció la aurora cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que da fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Y ante la maravilla de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la vida de la mañana el signo de tu rostro. El día padre de hermoso sobre el mundo, el soplo de tu hijo, potencia de tu diestra y tu primogénito de todos los que mueren. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora.
saciará de mis bienes. Y es el Señor. El Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de todos.
del profeta Isaías. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad y lo demandaré la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación y la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concedemos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti mismo te llamarán por reina del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. De misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor.
Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día. Oremos juntos, como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que alejes de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con usted. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh reina. Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No hay yo goce igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos de tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
sacerdotal fue pro de Dios. Bendice a tu Señor. Te cantamos sobre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Todos los días a estas horas oramos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y hoy especialmente queremos darle la bienvenida y orar por nuestros hermanos peregrinos de Irón Dark Ingeniería. Nos unimos a sus necesidades, a sus intenciones, a su deseo de honrar al principio del año a la dulce Señora del Cielo. También nos unimos a las intenciones de Lucero y la Poblanita, que el Señor les bendiga abundantemente. Y nos disponemos y nos preparamos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos lleno de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ebenezer, y los filisteos en Efec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que se vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia.
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, durante estas semanas del tiempo ordinario, proclamamos el Evangelio de San Marcos, que se lee en primer lugar entre los tres sinópticos: Lucas, Mateo y Marcos forman estos tres sinópticos. Y lo hace Marcos con un estilo sencillo, un estilo concreto y popular. Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos estas semanas los hechos y las palabras de Jesús. Con más relieve los hechos que las palabras. Marcos no nos aporta, por ejemplo, tantos discursos de Jesús como lo hace Mateo, o tantas parábolas como lo hace Lucas. A Marco le interesa más la persona de Jesús que su doctrina.
En sus páginas está presente Jesús con su historia palpitante, sus reacciones, sus miradas, sus sentimientos de afecto o de ira. Miren, mis hermanos, lo que quiere San Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hacia el final del mismo Evangelio, pondrá en labios del centurión romano las mismas palabras: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Estamos, pues, mis amados hermanos, en el primer capítulo. Y podemos ya observar cómo van sucediendo en este primer capítulo de Marcos los diversos episodios de curaciones y milagros de Jesús. Hoy, la curación del leproso. Sintiendo lástima, Jesús extendió la mano y lo curó. La lepra, no lo olvidemos, era la peor enfermedad de su tiempo. Nadie podía tocar a un leproso, ni siquiera acercarse a él. Y miren, mis hermanos, qué increíble, qué maravilla. Jesús sí lo hace, como protestando contra las leyes de esta marginación. El evangelista presenta, por una parte, cómo Jesús siente compasión de todas las personas que sufren. Y por otra, cómo es el Salvador el que vence toda manifestación del mal. Enfermedades, posesiones diabólicas, la misma muerte. La salvación de Dios ha llegado a nosotros. La estampa del Evangelio es extraordinariamente significativa, mis hermanos. Sabemos de este leproso que había oído hablar de Jesús y empezó a creer en él. Pensaba que era enviado de Dios, que era un nuevo profeta, quizás el propio Mesías. Y por eso, movido por su situación desesperada y por su fe, fíjense, movido por su fe fundamentalmente, empezó a buscar a Jesús. Según noticias, Jesús andaba cerca, recorriendo los pueblos de Galilea, y no tardará mucho en encontrarlo, mis hermanos. Desde lejos empezó a gritar, desde lejos, porque un leproso era un impuro, era un foco de contagio, de infección. Pero este leproso, movido por la fe, movido por la esperanza, se acercó más y más a Jesús, un poquito más. Y hermanos, miren cómo se arrodilla suplicante. Tú puedes, Señor, basta que quieras, basta que me mires, basta que lo digas. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes curarme. Y mis hermanos, Jesús se conmovió. Jesús vio en este leproso todas las miserias y todas las injusticias humanas. Se conmovió hasta el fondo, porque Dios es compasivo, es misericordioso, es bondadoso. Jesús podía atenerse a la ley, ¿verdad?, de Levítico, y expulsar de allí a este leproso. Pero miren, puso la misericordia por encima de la ley. Puso la misericordia por encima de la ley. Esta es la gran apuesta de Jesús. Fue la gran revelación de Jesús sobre Dios. No cabe duda, mis amados hermanos, no cabe duda que Jesucristo es el rostro misericordioso de Dios. Entonces, miren, Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Cómo tenemos que agradecer este toque de Jesús? Había una barrera entre el leproso y los demás. Jesús, al tocar al leproso, derribó esa barrera. Y no solo esa barrera, mis hermanos, derribó todas las barreras que los hombres levantamos para separarnos unos de otros. Las leyes religiosas, sociales, económicas, que marginan a los hombres. Ya no habrá excluidos ni marginados de ningún tipo,
ni por la raza, ni por la clase, ni por la enfermedad, ni o por la deficiencia, ni por la cultura, o por la patria, ni por la religión. Un mundo sin muros, un mundo sin barreras. Qué increíble esto, mis hermanos, si no lo acabamos de entender en el tercer milenio. Jesús tocó aquel cuerpo llagado, pero más que tocar el cuerpo, Jesús tocó su corazón triste. Jesús misericordioso se acercó al leproso. Y miren, se acercó no solo físicamente, sino afectivamente, espiritualmente. Y a través de su toque quería entrar en él como salud, como gracia, como vida, como alegría. Y luego dijo, quiero, sí quiero, queda limpio. Mis amados hermanos, toda la misericordia de Dios volcada sobre la miseria humana. Claro que quiero, sí, para eso he venido, para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los enfermos, para atender a los que sufren, a los que gimen, a los que lloran. He venido a quitar cargas, he venido a quitar sufrimientos. Y esos cargas, esa carga, esos sufrimientos, esos pecados nuestros, los lleva hasta el madero de la cruz y nos redime, resucita, vive. Jesús le dice, sí, quiero, te quiero. Lo que en el fondo Jesús está diciendo al leproso es eso, te quiero, te quiero. Vuelca todo su amor, vuelca toda su compasión sobre este desgraciado leproso. Al toque curativo Jesús añade una mirada enternecida, un deseo de abrazar, una mirada llena de amor. No solo a este leproso, hermanos, no solo a este leproso concreto, sino a todos los hombres que sufren enfermedad, que sufren marginación, que sufren desprecio, que están sumidos en el dolor, en el miedo, en la tristeza. Hermanos, ahí estamos nosotros. ¿Quién de ustedes se siente enfermo, se siente mal, se siente triste, deprimido? Déjese abrazar por Jesús, déjese besar por Jesús. Déjese tocar por Jesús. Ahora nosotros debemos continuar, mis hermanos, el signo de Jesús con nuestros leprosos. Si de verdad nos dejamos tocar y sanar por Jesús, si de verdad nos dejamos abrazar por la misericordia del Padre en Cristo Jesús, hermanos, debemos continuar este signo de Jesús con los leprosos de nuestro tiempo. Primero, sigamos los pasos de Jesús. Primero, escucharles. No seamos sordos ante el clamor de los pobres. La Señora del Cielo, nuestra morenita, está aquí precisamente desde hace casi 500 años para decirnos, no tengas miedo, no tengas angustias, que nada te espante, que nada te preocupe. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Estoy aquí para escuchar tus quejas, tus penas, tus lamentos, atender tus necesidades, enjugar tu llanto, curar todos tus males. ¿Qué más has menester? ¿Qué más quieres? Mis hermanos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros si de verdad experimentamos cómo nuestra madre nos atiende y nos escucha. Saber escuchar los gritos de nuestros hermanos, saber atender sus necesidades. Quizás, mis hermanos, quizás ya no pidan compasión, sino justicia, los leprosos de hoy. Después Jesús se compadeció, después debemos compadecer a aquel que escuchamos. No rechazar ni despreciar a ningún herido, a ningún castigado por la enfermedad, por la exclusión, por la marginación. La misericordia ha de brillar en el discípulo de Cristo. Si no brilla la misericordia en nosotros, mentiras que seamos cristianos. Mentiras que seamos seguidores de Jesús.
en la tarde de nuestra vida, decía este gran místico San Juan de la Cruz, seremos examinados. ¿Qué tan misericordiosos fuimos con nuestros hermanos? ¿Qué tan bondadosos fuimos con nuestros hermanos? Hermanos, la misericordia ha de brillar en cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, discípulos de Cristo. Y luego, miren, también acercarnos a ese mundo de dolor, acercarnos a ese mundo de miseria para comprender, para compartir. Y por fin, mis hermanos, tocar, ayudar a la liberación, un toque comprometido, un toque desde el amor, desde la solidaridad, desde la bondad, desde la misericordia. Amados hermanos, examinémonos sobre cómo tratamos nosotros a los leprosos de nuestro día, a los marginados, a los leprosos de nuestra sociedad, a los que viven en situación de calle, a los que viven atados, amarrados a la droga, al alcohol, a los que no valen, a los que no cuentan, a los que este mundo no les da importancia, a los leprosos de nuestra sociedad, sea en el sentido que sea. El ejemplo de Jesús es claro, hermanos. El ejemplo de Jesús es claro, es elocuente. Marcos va a insistir mucho en las actitudes de Jesús. Como dice una de las plegarias eucarísticas, Él manifestó su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano, nunca. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros deberíamos imitarle, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias, las penas, las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostraremos el camino de la salvación, y así mostraremos también nosotros, con nuestro estilo de vida, el rostro misericordioso del Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por la oportunidad que nos ofreces de poder vivir intensamente todo un año dedicado a profundizar en el significado y la práctica de las obras de misericordia. Gracias, Padre. Haz que sea un año santo de conversión y de donación a los demás. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo, rostro de tu misericordia. Amén. Nos ponemos en pie para hacer nuestra oración. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición, digamos: Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que Dios aleje de nosotros el mal, oremos. Por la empresa Iron Dark, ingeniería, por sus dirigentes, el ingeniero Luis Joaquín, y la santa y la señorita María Fernanda Pacheco, y por todos los trabajadores, para que el Señor Dios les conceda abundantes gracias, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, particularmente por nuestra hermana Blanca Estela, para que reciba la luz perpetua y el Señor le muestre su rostro misericordioso, oremos.
para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración para que atienda misericordiosamente las intenciones y necesidades de Lucero y de todo el personal de la Poblanita. Roguemos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo! Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Monse, Dios te bendiga, Monse. Amén. Leo, Dios te bendiga. Francisco Javier, felicidades. Hermanos, este es Jesús, el rostro misericordioso del Padre, a quien nos trajo la morenita del Tepeyac. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Amen.
tomad y comed. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a llevar a Jesús a Eucaristía, al sagrario, a su capilla, para que esté expuesto a la adoración de todos y de cada uno de ustedes, mis hermanos. Ojalá vayamos con Jesús, vayamos y pidámosle que nos sane de nuestros males, de nuestras lepras, de nuestros egoísmos, orgullo, soberbia. Esto es peor que la lepra, mis hermanos. Este es el mal terrible, la insolidaridad, la ignorancia del necesitado, el ningunear al que no vale a los ojos del mundo,
Así somos muy dados a lisonjear al poderoso, al débil lo marginamos. Qué bueno que viene el Papa Francisco para enseñarnos qué es lo esencial y fundamental en la Iglesia, mis hermanos. No los cursos, ni siquiera la oración a veces. Es necesario todo esto. Pero ¿de qué sirve eso? Si no somos solidarios, si no tenemos un corazón lleno de misericordia, si no escuchamos quejas, penas, lamentos y males. Cuando Jesús Eucaristía, el rostro misericordioso del Padre pase junto a nosotros, les invito a que se arrodillen los que puedan hacerlo, para que le adoren, para que le supliquen: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, levántame el espíritu, el ánimo, para que tenga un corazón como el tuyo. Angeli qua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi precium, fructus ventris generosi, recet pudicentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine, sui moras incollatus, miro clausi hic ordine. In supreme nocte cene recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civuntur veduadene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, quisque sanguis Christi merum, existensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de amor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Jesús, bendecida al Señor, amor por siempre a ti.
Dios del amor. Oh, gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, ofrenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Gloria a Jesús, cielo y tierra, y Señor, no, y gloria a ti, la gloria, amor por siempre a Dios del amor. Tú reinarás ese espíritu que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, desde y a la nación, en nuestra patria, en nuestro consuelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá todo Reine Jesús por siempre, Rey Coraz, nuestra patria y nuestra suelo.